Buenos días, el día de ahora es domingo 28 de abril del 2018. Me encuentro en la ciudad de Mérida, Yucatán, con el resto de los compañeros que salieron desde hace varios días de Villahermosa, Tabasco. Pretendemos hacer un recorrido desde esta ciudad hasta Playa del Carmen. ¿Se quieren presentar, compañeros? Enrique Chávez. Muy bien. García. El jefe Rubén García. Martín. Sale, gracias. ¿Algunas otras palabras? Todo, ¿verdad? Ahí las diremos en el camino. Órale, una tomita para el resto de... Sí, muy bien. Sale, fuera. Parte de las... Belleza desde Mérida, Yucatán. Buenas tardes, domingo 29 de abril, nos encontramos en la población de Ixamal, Yucatán. Aquí pretendemos pasar la noche. Nos detuvimos a hacer unas tomas, es un pueblo bonito. Vamos a buscar una habitación. Y además vamos a comer. Ixamal, Yucatán, 85 kilómetros, hermosísimo. Ixamal, vean qué construcciones tan bonitas. La alberca donde nos echamos un clavado. Ahora nos encontramos rodando por una carretera muy bonita. Vamos rumbo a Valladolid. Desde que dejamos Mérida, esta ha sido una de las carreteras más bonitas. Ahora sí empezamos a encontrar vegetación. Enrique, uno de los compañeros, y Rubén al fondo. Vamos a ver pasar y ahorita lo seguimos. Una carretera hermosa. Preciosa. Bici de viaje y el pueblito de Citas, Yucatán.
martes 1 de mayo del 2018. Ahora nos dirigimos a las ruinas de Chichen Itza por un camino muy bonito, lleno de vegetación. Los compañeros los vemos al frente, el mister Rubén, y este es el camino que estamos siguiendo. Precioso, ¿eh? Son aproximadamente las 9 de la mañana. Y aquí Manlio con nosotros, festejando su cumpleaños número 65, con una gran pedaleada, con una gran reventada de trasero que nos estamos dando. Y al otro día subir en la bicicleta a Playa del Carmen. Esta es alguna de las tomas que estoy realizando al frente de Enrique Chávez, el actual presidente del Socorro Alpino de México, y mi bicicleta. A Playa del Carmen son 63 kilómetros. Ese es el punto final de mi recorrido. Probablemente me quede uno o dos días y de ahí regreso a la Ciudad de México. Mi bicicleta en la que he hecho el recorrido, y al fondo mi compañero. Departamento donde estamos alojados desde el jueves que llegamos aquí a Playa del Carmen. Playa del Carmen se ha transformado enormemente. Es una ciudad con aproximadamente 250 mil habitantes. Es un lugar que se mantiene básicamente del turismo. Última toma. Pequeño chapoteadero le da servicio a los habitantes de esta comunidad. Fuera. Sí. De decir una cosa a otra. Chancla. Le dejo la...